Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Manuel Gil Antón voy a retomar el tema del regreso de la maestra Elvester Gordillo, sus implicaciones para la reforma educativa y desde luego para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego con Ignacio Rodríguez Reina vamos a hablar de un nuevo caso donde está relacionado en la empresa Odebrecht la compra de una, refín, de una planta eh, de fertilizantes por parte de Pemex y un extraño depósito de Altos Hornos de México a una cuenta de offshore. Y para terminar, con Alicia Silva Villanueva, vamos a platicar de la polémica que se ha desatado por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a iniciar discutiendo la reaparición pública de la maestra Elbester Gordillo. La ex del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ofreció un mensaje ayer a los medios por primera vez desde que fue absuelta de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputaba la PGR. La maestra no parecía enferma, más bien lucía como rejuvenecida. Elbester dijo que es inocente, pero que está libre pero que había sido una perseguida política y que la reforma educativa, después de que ella fuera liberada, se ha derrumbado. Agradeció el apoyo que recibió de algunos maestros, al tiempo que acusó a otros de traicionar al magisterio y dejó en el aire la posibilidad de regresar a la dirigencia del sindicato magisterial. Eh, para seguir analizando este regreso de la maestra Elbester Gordillo se encuentra con nosotros Manuel Gin Antón. Él es catedrático del Colegio de México. Como usted sabe, hemos estado eh, analizando este asunto del regreso de la maestra. Ya estuvo aquí con nosotros Marco Fernández, Carlos Ornelas, todos ellos expertos en educación. Y hoy nos da un enorme gusto recibir a otro gran experto en la materia, quien ha estado con nosotros varias veces, Manuel Gil Antón. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Bien, Leo, muchas gracias. Gracias por venir. Déjame hacerte una primera pregunta que hemos hecho en esta mesa. Sí. Para, 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 Poner el contexto, porque luego ya no queda claro eh, la respuesta a esta pregunta. <laughs> ¿Para ti, la maestra Elbester Gordillo, ¿es corrupta o no? Para mí, la maestra Elbester Gordillo ha tenido como eh, principal defecto que yo, y, o principal problema que ha generado en la educación de México, algo que no pasa por la justicia, que es materia de los jueces, sí. sino que ha sido parte de un sindicalismo antidemocrático que, en connivencia con el gobierno, uh -huh. ha quitado la voz a los profesores. En ese sentido, me parece que corrompe la esencia del sindicalismo. Uh -huh. O sea, es parte de un sistema corrupto. Es parte de un sistema corrupto y, sobre todo, es parte de un sistema eh, cínico. Uh -huh. Entonces, digamos, ahora, a, a, a hablando con, con propiedad. Sí, eh, el, eh, este tema de la presunción de inocencia es, es serio. No, totalmente. ¿no? Desde luego. De tal manera que si la, ya sea porque la fiscal, porque la PGR no uh -huh. hizo bien, como tampoco hizo bien lo de los 43 chavos. Sí, y sí. No ha dado. hecho bien nada, Manuel, la verdad. ¿no? Entonces, ya sea por fallas en la acusación o por este, eh, que no había sustancia en eso, yo de veras quiero ante, ante cualquiera decir no me voy a pronunciar en términos de inocencia o no sí. corrupción o no porque es una acusación penal pero digo te lo pregunto porque por lo menos mediáticamente o en el tribunal de la opinión pública sí hay personajes que son iconos de la corrupción nacional Javier Duarte ¿no? sí. que está procesado es inocente hasta que no se le... eh, ¿no? se lo encuentra culpable pero es un icono de la corrupción nacional Carlos Romero de Shams... Ahí está el Bester Gordillo, ¿no? Te yo, lo pregunto porque ¿qué? Eh, eh, ha salido otra vez este tema ahora con, con el regreso de la maestra. ¿no? Yo, yo creo que es parte de los íconos de el, la, lo que para nosotros es absolutamente inexplicable. Sí. Es inexplicable un tren de gasto sí. y un tren de vida, etcétera, que derivara de su trabajo como profesora y después como dirigente sindical. En ese sentido, yo pienso. Aunque ahora diga Manuel que ella heredó mucho dinero de su maestra, de su, su madre. madre, que por cierto también fue una maestra rural, ¿no? Sí. En es, en es, es decir, yo, no, a ver, lejos de mí, totalmente lejos de mí, la defensa de alguien que eh, en el despacho del presidente Salinas recibió la instrucción de sustituir a Gutiérrez Barrio a longitud bar a longitud Carlos, Carlos Juan perdón qué bárbaro. No, qué sí. diría Freud qué sí. diría Freud sí. mi querido eh, un lapsus terrible pero bueno este, eh, sí. Freud mediante <risa> eh, <risa> lo, que, lo, que, lo que yo diría es este eh, eh, me, digo, me, me parece que no yo no puedo defender eso sí. porque si tú recuerdas sistemáticamente dicho en estos años que ahí parece que una falla de la reforma fue suplantar la voz del, de los profesores, sí. haciendo los infantes. El mensaje de ayer a mí me asusta, sí. porque vuelve a hablar en nombre de sus maestros, sí. de ¿no? sus niños, casi casi como si fueran eh, en ocasiones la Iglesia Católica, etcétera, su rebaño, su grey, su gray, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido. Me parece que el, 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 el asunto es que cuando tú me preguntas si es corrupta, yo diría en términos judiciales no me pronuncio sí. por respeto a lo que sí creo que nos hace falta, que es el Estado de Derecho. Sí. En términos de que no, eh, no se sigue de su, de su trabajo el tren de gasto, estoy de acuerdo en que eso es una riqueza explicablemente eh, oscura. O inexplicable, o in digamos. Pues es que es bastante, un... es bastante explicable en términos de. Bueno, las, exacto, las, pre sí, las, las, las prestaciones que abajo del agua se hacen. Pero quiero hacer una aclaración. Venga. En, este, en esta corrupción sí. de lo que es la vida sindical, el Vester Gordillo, así como Jongitud, fueron siempre cómplices de un gobierno federal. Y luego en los sucesivos secciones y los gobiernos sí. locales. A mí me llama la atención, Leo, muchísimo, que en los medios y que en, la, en las personas que tenemos algún espacio en, en, en los medios, en, sí. en los periódicos, etcétera, se diga que ella es la responsable, cuando es corresponsable, de un acuerdo con el Estado o con los gobiernos que, eh, 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 cuya función... Es eh, porque es una función estatal es dirigir la educación totalmente. Entonces a mí me parece que el, 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 la pregunta al respecto de si en esta forma corrupta de subordinar la educación uh -huh. a la política ella es culpable yo digo es co culpable o co responsable con los presidentes a los que sirvió. Ahora, eso me lleva a la reforma educativa y hay muchas cosas que hablar, pero eh, desde luego eh, parte de la reforma educativa, y aquí estuvo varias veces el secretario Nuño y nos los dijo, era recuperar para el Estado la rectoría y la, digamos, ser el patrón de que como le corresponde al gobierno de la educación pública. Sí. Ahora, para eso quitaron a la maestra Elbester Gordillo, pero paradójicamente pusieron a Juan Díaz. Pero yo sí creo que sí, durante este sexenio, estos años, sí se recuperó, digamos, o tengo esa impresión, y te lo pregunto, eh, cierta autonomía del Estado en la administración de la educación pública, que sí estaba muy, como dice eh, como dice Carlos Ornelas, colonizada por el sindicato. ¿no? Bueno, primero yo quisiera aclarar que fue una colonización por invitación. Sí, como dijo Javier Abierto, yo lo dijo así. Lo dijo muy bien mesa. para no plagiar. Sí, sí, una... lo invita, los invitaron, los colonizaron, pero ahora el gobierno de Peña Nieto dijo, se van para afuera. Voy a hacer una provocación. A ver, a ti, a, a, sí. a nuestro auditorio. Sí. ¿no? bueno, a tu auditorio. A no, no, me no es tu auditorio es, desde es. luego. Mm, yo tengo la siguiente pregunta y durante estos años he sostenido que la intención de el Presidente Peña, del secretario Choifetti del secretario Nuño, sí. nunca fue recuperar la rectoría para el Estado, la rectoría de la educación, uh -huh. sino recuperar el comando del pacto corporativo y corrupto con okay. el sindicato. Okay. Es decir, que es muy distinto. Uh -huh. Es decir, la, la, la complicidad tiene asimetrías. Sí. Se le pasó la mano a uno de los cómplices. Al sindicato. Uh -huh. Claro. Ya no le fue funcional. Sí. Apoyó a Calderón se oponía a la reforma. Estate quieto Romero sí. de CHAMP, estate quieto, este, 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 a ver, sí. justicia, no el mensaje el, a ver, mensaje, el mensaje es terrible. El mensaje de, de la detención del vester gordillo claro. mandó un mensaje no. a todos lados, ¿no? ¿Por qué, Leo? Sí. Porque justicia selectiva no es justicia, sí. es venganza, sí. y es signo, es mm. símbolo. Entonces yo no creo que el, 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 el resultado de estos años haya sido la recuperación para el Estado de la Rectoría de la Educación, sino la recuperación para este gobierno del comando en el Pacto Corporativo. Tan es así que sustituyen a Elba por Juan Díaz y Juan Díaz es el promotor de la reforma. Correcto. Entonces... No Pero, por ejemplo, no recuperaron todo el tema de las plazas que antes se vendían, se heredaban, el tema del control de la nómina, que ahora tienen un mayor control de, la, de Hacienda. ¿No hay avances en ese sentido, Manuel? A ver, ninguna plaza vendida o heredada, a, a ninguna de esas plazas le faltó el, la, la, el, visto, el, bueno. el visto bueno de Hacienda. Correcto. O, y de la SEP. Y de la SEP. Claro. Y eh, cuando se modifica la manera de la asignación de las plazas y se propone que sea a través del mérito, de la evaluación, etc. Eh, yo creo que pasamos de una forma incorrecta a otra forma que no tiene la carga de la, de la, de la corrupción implícita que había ahí, sino que tiene un problema más estructural, que es que... Si la reforma funciona bien y al mejor profesor lo pones en la mejor escuela, y digamos al que salió menos idóneo lo pones acá, la reforma es regresiva, porque le estás dando la mejor, eh, plaza. La, la mejor plaza al mejor profesor. Entonces, yo considero que la, que la recuperación de la rectoría pasó por establecer en la evaluación. La, en la regulación laboral, uh -huh. en vez de establecer en la evaluación la mejoría y ejercer, si hubiera recuperado la rectoría de la educación, sí. hubiera ejercido el artículo 123 uh -huh. y hubiera corrido a los profesores que faltan tres veces y que llegan borrachos, etcétera, como dice la ley. Sí. Usar reevaluación como mecanismo laboral eh, creo que fue una medida equivocada no quiero decir que sea equivalente a la venta y herencia de plazas. hay muchos profesores que se sienten liberados uh -huh. porque por ese camino eh, de la meritocracia van. pero este sí sí, 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 considero que hay que tomar con más prudencia la celebración de lo hecho uh -huh. eh, porque no es del todo el, 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 la transparencia. en muchos casos, leo, uh -huh. La prelación de las calificaciones no corresponde con la asignación de las plazas, sí. porque nunca están desiertas las plazas todas. Entonces, en ocasiones, el lugar 45 obtiene la plaza en su momento, cuando el lugar 1, cuando tuvo que asignarse la plaza, había dos o tres de multigrado. Uh -huh. Bueno, te entiendo, y aquí hemos de hecho discutido mucho los problemas en la implementación de la reforma educativa. Eh, yo soy de los que la he defendido porque me parece sí, que por sí. lo menos conceptualmente me parecía correcta, me sigue pareciendo correcta. Y la siguiente pregunta que te haría es, ayer el Bester Gordillo dijo, estoy libre y la reforma educativa se ha derrumbado. ¿Es correcto? ¿La reforma educativa está muerta? Bueno, yo pienso. O, o, o por, digo, porque mm. hay cosas ahí que no me cuadran. De repente ver a, a, a Guevara Niebla con parte de, del equipo de Esteban Moctezuma, haciendo que Guevara Niebla eh, apoyó en su momento la reforma. En fin, ¿cómo la ves tú? Yo veo polvo en el viento, como decía el grupo Kansas. Sí. ¿Por qué? A ver, eh, no creo yo que la. El anuncio de la derogación de la reforma sea primicia del BESTER... No, no. Fue de López Obrador. Eh, de López Obrador y de, y de, y de eh, digamos, antigua, ¿no? Sí. Ahora, el, el, el asunto es que cuando López Obrador, pensando ya en el nuevo gobierno, uh -huh. dice quién será el nuevo secretario de Educación, eh, propone a Esteban Moctezuma, y si uno piensa esteban moctezuma, pues fue secretario de eh, gobernación del presidente cedillo. correcto. fue el secretario persona... de educación. sí. con Pero cedillo. no olvidemos que fue la persona que trató de detener a, a, a los dirigentes del LZ uh -huh. en, claro. eh, eh, en ese tiempo. Sí, sí, sí. es un señor que ha estado unido a, la, a, a las, a las eh, tareas de la fundación azteca. Sí, sí, sí. Ayer vimos al presidente electo en un pantier en la celebración de un, de un concurso de robótica de Fundación Azteca. Entonces uno dice, a ver, ¿por dónde va a ir el nuevo plan? Van a derogar, pero al mismo tiempo tienen una propuesta, a mi juicio, que estima en la, en la obtención de, en la distribución de, de dinero que luego se trasladará a la empresa o a la universidad privada y uno dice, a ver, cuidado, uh -huh. porque así como fui y me comprometo ante ti y ante el auditorio, así como fui una persona que intentó hacer lo que me corresponde a mí, que es la crítica a la reforma de Peña, uh -huh. estaré en la misma posición ante este gobierno. Pues sí, desde qué? luego, desde pero, luego, bueno, pero, pues es que es lo que nos corresponde. Que, ¿no? pero, pero sabes, ¿sí? hay una cosa que sí me preocupa. Uh -huh. Una semana antes de la elección, el profesor Gilberto Guevara Niebla... Que tiene muchas virtudes en su historia. Sí, sí, sí. Sí, y no las voy a negar nunca, y, y me aprecio y me respeto por lo que hizo por el país. Y sabe, ¿eh? sí sabe. Está bien. Dijo que cancelar la reforma era cancelar el futuro del país y de los niños. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una persona que así lo dice que durante muchísimo tiempo criticó posiciones como las mías, diciendo que estábamos a favor de la sí. coordinadora y de la venta y identidad de plazas, que es una mentira. Sí, sí, sí. Ahora acepte un puesto. Es decir, me pregunto, ¿por qué lo llama? Un gobierno que va a derogar. Sí, 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 te entiendo. ¿Y luego, por qué la acepta si dijo que derogar era este, echar a perder al país? A ver. Dust in the wind. Exactamente. <laughs> pero, pero, ¿sabes qué? Dust in the wind. Pero además, yo creo que pasa de polvo. Sí, yo ya no. Como diría Monsiváis, o yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Porque... Oye, pero me quedan un par de minutos. <laughs> seguro, seguro. Te, quiero, te quiero preguntar sobre el tema del sindicato. Eh, porque ayer le preguntaron a López Obrador. Eh, y él dijo que él va a ser respetuoso de la democracia interna de, de, de los sindicatos, incluyendo al, 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 CEN, al, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, pero lo cierto, Manuel, y tú lo sabes y tú no lo has dicho, es que quien pone al dirigente del CENTE es el presidente de la República. Salinas quitó, removió a Juanquitud, puso a Alba. Cedillo... Fox, Calderón, la mantuvo a Elba porque les fue a funcionar. Enrique Peña Nieto quitó a Elbester y puso a Juan Díaz. Seguramente López Obrador va a quitar a Juan Díaz y va a poner a alguien más. No sé si vaya a ser Elbester. Pero ESTAS de decir que ellos van a ser respetuosos de la democracia interna me parece como ese lenguaje de simulación que tenían los PRIistas. ¿Tú tienes alguna duda? Que el que va a ser determinante el apoyo del próximo presidente para ver quién va a ser el próximo dirigente del Cente? Bueno, a mí me parece que eh, se abre una oportunidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí. eh, por allá por los años 70, yo estaba en Chapas sí. ¿no? trabajando, eh, surgió solicitando democracia sindical. Es correcto. Se abre la posibilidad de ver si es posible como siempre he dicho, brincar a esa dirigencia, a esos que decían él va, él va, él etcétera. Sí. Porque como dijo aquí Aguilar Camín, en sí. términos de la, de la obtención de prestaciones y de salario, él fue muy eficaz. No, desde luego, desde luego. Entonces, a mí me parece que uh -huh. se abre la oportunidad, y ahí hay que decirle al magisterio, es su responsabilidad seguir aguantando que sea el presidente de la República el que nombre a su, a su dirigente. O se abre la posibilidad de que ustedes peleen para que haya voto universal, directo y secreto en, las, en la elección de los, eh, de los eh, miembros, de los dirigentes de las secciones y de la dirigencia sindical. Se abre la oportunidad. El estilo de política mexicana eh, no augura que esa sea la más es lo que te iba a decir. probable. Sin embargo, DIGAMOS QUE NO HAY INE Y NO HAY... IMAGÍNATE LO QUE SERÍAN ESAS ELECCIONES, sí, ¿NO? Pero, este... SÍ, pero, pero, PERO LO QUE YO PIENSO ES QUE EN ESTOS AÑOS EL MAGISTERIO SUFRIÓ una, eh, UNA ACUSACIÓN EN LA QUE AYER ELBA TAMBIÉN LO COINCIDE, ¿NO? ME PARECE QUE DE MANERA OPORTUNISTA, PORQUE eh, a, 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 el, 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 a, a MI JUICIO, ¿NO? PERO SÍ ES CIERTO QUE EL MAGISTERIO RECIBE LA, la RESPONSABILIDAD DE TODO EL DAÑO EDUCATIVO. A VER... Ahora eh, sale el bester Juan Díaz seguramente va a perder su puesto, sí, yo es, creo. Es, es lo más probable. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a pasar? Pues es que esa es la pregunta. ahora yo Hay digo... quienes dicen que, ya, que lo de ayer, a mí yo lo interpreté, déjame decirte como politólogo, como el inicio de su campaña para regresar a la presidencia del CENTE. Ahora, ¿puede regresar? Ella o por interpósita persona. Claro, como claro. Dicen los... Claro, claro. Como tuvo al profesor Ochoa durante Así mucho es. tiempo, a Rafael Ochoa, ¿no? Pero tengo la impresión de que el, el. Ahora el sindicato, yo le preguntaría a mis colegas profesores de magisterio, sí. ¿no? Con los que he aprendido sí. tanto. ¿Van otra vez a aguantar que le sea nombrado el, el, el dirigente sindical? ¿O va a haber en efecto una, una rebelión democrática en el sindicato? Pues hijo, ¿y tú qué, qué opinas? A ver, ¿qué, qué, si tuvieras que apostar, ¿qué dirías? ¿Se va a lanzar el sindicato ahora sí, realmente democratizarse? ¿O digamos, como dicen en inglés, bad habits die hard, ¿no? Este, los malos hábitos tardan en morir, ¿no? Sí. Este, Yo apostaría porque quiero a México y quiero a la educación a que pase. Bueno, pues ahí está. Manuel, te seguiremos desde luego este, consultando sobre este tema. Muchas gracias. Es, es muy importante. No solamente es que hay el tema, el, el tema desde luego de fondo que es el tema educativo, pero el tema sindical también pues, está en juego en esto, ¿no? Además, perdona, sí. ha sido una de las maneras de control corporativo que nos ha impedido ser ciudadanos. Hoy el magisterio puede darnos una lección de ciudadanía. Pues muchas gracias a Manuel Gilantón, de Al verdad contrario. se agradece mucho tu presencia.